Continuamos en la expiación y en esta oportunidad para recibir a Leonardo Napoli, director y coautor junto con María Prado de 1919, Armonía Inconclusa. Bienvenido, Leonardo. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien. Bueno, gracias. Gracias por venir, a pesar de la lluvia, a pesar del clima. A pesar de todo, Buenos Aires, hemos venido. Vamos a hablar de otro Buenos Aires, ¿no? Vamos a hablar de un Buenos Aires de 100 años atrás que recupera la obra, que es este Buenos Aires que tenía un gobierno radical de Irigoyen, que, el 7 de enero comienza lo que se llamó la Semana Trágica, que este año, digámoslo, y históricamente es una semana poco hablada, poco charlada, es conocida solamente el nombre, y no muchos saben de qué trata, ¿no? Claro, la Semana Trágica, todos, bueno, yo soy bastante más grande que ustedes, y siempre fue como una cosa de un tema oculto, de un tema que no se hablaba. Ya Julio Godio por ahí había sacado algunas cosas y había quedado como en la leyenda urbana de lo que había pasado en Buenos Aires. Por eso que el eslogan es ¿qué pasó en Buenos Aires? Claro. Fue la mayor matanza que hubo en la ciudad de Buenos Aires, 1.300 personas en menos de una semana. Es un tema que era bastante tabú, primero porque, desgraciadamente, lo tenemos que decir, le tocó a un gobierno popular, como era el de Hipólito Yrigoyen, y realmente fue desde, como decimos en la obra, desde la boca a Chacarita, donde se centró. En los barrios del sur, ¿no? Y hasta el cementerio de Chacarita, donde se centró la gran represión. Claro, bueno, esta represión que fue impulsada obviamente por los talleres metalúrgicos Bacena, que... Está ahí en lo que es la Plaza Martín Fierro, para la gente lo... Claro, como una especie de mural quedó, una pared. Sí, la plaza, claro, sí, pero vos sabés que eso finalmente no perteneció a la fábrica. Pero la gente cree que perteneció a la fábrica. Claro. No, es un muro que se hizo años después, pero no perteneció a la fábrica. No quedó nada de la fábrica, no salvo si cavaramos y encontráramos los cimientos, pero... Claro, pero a simple vista como... Bueno, de eso se trata también en lo cultural, digo, está borrado o está tapado, claro, si quiere. Sí. Yo lo que noto, porque no es algo que te enseñan en el colegio, por ejemplo. No. Si bien, y saber que fueron agredidos por rompehuelgas, por policías, o sea, fue una cosa estatal y paraestatal. Y lo bueno que rescata la obra es que había mujeres y niños también, que no solo estaban ayudando, sino que estaban apoyando ese reclamo, claro, justo de los trabajadores. ¿Por qué parece que es tan importante hablar de a 100 años de este hecho que, la verdad, digámoslo, la obra homenajea, recupera, como por ahí no se ha recuperado ni siquiera por ahí hasta en los diarios? Yo no lo he visto, por ejemplo. Claro, primero vamos a decir que... Para los que nos están escuchando, ¿no? Es decir, la huelga comienza el 7 y produce 4 víctimas fatales, sí. 4. El día 8 los velan y el día 9, que es el día que nosotros evocamos, el 9 de enero del 19, la noche esa, más de 200.000 personas acompañaron esos 4 cuerpos al cementerio de Chacarita, que los llevaron a pulso desde 24 de noviembre y San Juan hasta el cementerio de la Chacarita. Entre otras las cosas, el recorrido fue 24 de noviembre, Castro Barro, Corrientes, sí. Corrientes, en aquella época se llamaba Triunvirato, doblaban a la izquierda y ahí hasta el cementerio de la Chacarita. Cuando llegan al cementerio de la Chacarita, estaba esperándolo sobre lo que todavía está ahí, en Federico Lacroce y Corrientes, los... ¿Cómo te diría? El muro, digamos, en las terrazas de esos muros del cementerio de la Chacarita lo esperaba el 12 de línea. El 12 de línea, lo que llamaba, era el cuerpo de infantería del ejército, sí. Con sus ametralladoras, con sus Remington. Ni siquiera respetaban el luto, ¿no? No, ellos se pusieron ahí y dieron la orden de que solamente entraran los hombres, que es lo que, viste, que hay una parte de la obra que le piden que se vayan las mujeres. Ya tenían todo pensado lo que iban a hacer, las mujeres no se movieron con sus hijos, decidieron entrar, cerraron las puertas y ametrallaron desde arriba de los muros, de la, de,
la Chacarita, y ahí cayeron, se calcula que alrededor de 300 personas. Lo que hoy es el osario municipal, el osario municipal, dicen que ese fue el lugar donde ahí se hizo un pozo y pusieron las personas estas, las prendieron fuego y nunca más se supo quiénes fueron ni nada. Ahí, debajo de esa, en ese osario, los primeros huesos que están ahí abajo de todo son los obreros y la gente de Bacena, ¿no? Bueno, nosotros tomamos esta historia en formato musical. Oscar La Higuera hizo la música que ustedes escucharon. Y bueno, y lo mezclamos con la historia de Paquita Bernardo, que era de la zona. Leopoldo Marechal, que con los años hizo Severo Arcángel, el banquete de Severo Arcángel. Y Osvaldo Pugliese, que efectivamente también cuenta que él participó con 14 años de esa, digamos, de esa marcha, y él la recordó a lo largo de su vida. Esto fue de verdad. Sí, 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 claro. Él lo dijo de verdad, eso, ¿no? No es que nosotros. Así que entre la ficción y un poco el realismo, bueno, el realismo, entre la ficción y lo que aconteció, un poco está la obra. Bueno, los hechos que suceden durante estos días, ¿no? En las calles del barrio, son descritos por, como bien vos decías, un grupo de baile, ¿no? Que nos muestran todo lo vivido a través de los movimientos con el cuerpo, la coreografía, la música. Y me ponía a pensar cómo todas estas cosas se empalman y nos transmiten todo lo vivido por ellos, ¿no? Esa violencia, ese dolor, bueno, todo lo sufrido. La coreografía la hizo Margarita Fernández. Margarita Fernández, con la cual he tenido el gusto de trabajar en otras oportunidades, es una de las primeras coreógrafas que tiene este país. Ella, para que ustedes recuerdan, es la que hizo la coreografía junto con Laura Ruata de la Aniceto y la Francisca de Fabio. Sí. Entre otras cosas. Sí, esa es con Piquín, ¿no? Cuando. Sí, sí, Piquín. Esta es Margarita. Y bueno, y con Oscar también habíamos trabajado en otras oportunidades. Y pero lo fundamental, lo que te contaba al comienzo, es cuando cómo vos me decías cómo se empalma esto. Bueno, empezamos con María, con quien tenemos una relación, digamos, de trabajo de hace muchos años, y esta ya es la segunda obra musical que hacemos. Homero, el color de la sudestada, fue la primera, y bueno, empezamos como todo en una charla. En una charla, bueno, unamos estos. Y después fuimos encontrando el lenguaje, ¿no? De cómo íbamos a contar esto. Y lo contamos a partir de un Pugliese que recuerda a sus 80 años aquello que hay una melodía que él no puede recordar, y que es el homenaje que el 23 de diciembre del año 86 le hace la ciudad de Buenos Aires a Osvaldo Pugliese y lo va al Colón. Y él se acuerda de esto, de cuando su mamá le decía que un día iba a llegar al Colón, y eso es lo que dispara. De ese recuerdo de su mamá, él va a la música, y de la música llega Paquita, y de Paquita llega a la Semana Trágica, ¿no? De algo que se había como borrado. Entonces nosotros usamos esa metodología, que es el comienzo de tu charla, diciendo, es una historia como oculta de la ciudad de Buenos Aires, como oculta de la Argentina. Donde no hay materia de estudio, por ahí en alguna universidad se estudia, entonces, en sociología sí se estudia, las carreras de historia, pero es una historia ocultada, no oculta. Ocultada. Claro, claro, claro. ¿No? Sí, es decir, y bueno, y ahí empezamos a encontrarle la forma musical, y bueno, y después también fue una decisión el tema de elegir hacer el casting, ¿no? Es decir, nosotros, como fueron la mayoría jóvenes en aquellos años, no buscamos gente que haga de joven. Es decir, una Paquita de 40 años que parezca una de 30 o de 25. No buscamos una. Claro. Queríamos tener una Paquita adolescente, como era Paquita. Y bueno, y Rocío Araujo tiene 18 años. Qué sorpresa, mira, no. Claro, tiene 18, el año pasado iba todavía a la escuela secundaria.
y el que hace de Osvaldito Pugliese es su hermano, Franco Araujo, que tiene 14. Y bueno, y Bocha Bermúdez, que es el que hace de Leopoldo Manechal, tiene 21. Y no bueno, parece, che. Claro, claro. Y los bailarines tienen 17, 18, 19, son estudiantes del Teatro Colón. Son jóvenes, claro. Claro, son chicos que a pesar de su técnica. El bailarín, como es un arte más temprano, digamos, en las personas, se manifiesta. Entonces, por ahí son chicos con mucha experiencia. Pero, así, y bueno, quiero decir, también está Ramiro Iglesias, está Carolina, las dos Carolina Acosta, la que hace Cachuza, y el otro personaje, Paulina, lo hace Carolina Barrera, y Rubén Santagada, que es un hombre de muchísima trayecto, hace Osvaldo Pugliese viejo. Qué maravilla, ¿eh? Y justamente por eso me ponía a pensar, ¿no? En que están contando una historia real, ¿no? Tan terrible que sucedió, que también complementarlo con música para que no sea... narrado. Claro, para que no sea totalmente dramático lo que están contando, digamos. Entonces me parece que lo musical, digamos, en la obra le da un tono más poético para que... Claro, porque bueno, es un poco el estilo de María y que yo la, digamos, que nos acompañamos en esto, darle esta construcción pretendidamente, bueno, que son poética, digamos, son los textos tan expresamente, aparte María hizo las letras de las canciones, y bueno, nada. Trabajarlo fue un gusto. Vos calculás que nosotros habremos empezado hará un año. A decir, bueno, terminamos de hacer otro trabajo y dijimos, bueno, vamos a meterle con esto. Se viene los 100 años de la Semana Trágica, vamos a meterle pata y lo... Muchísimo ensayo, muchísimo. Mirá, lo metimos en 3 meses. Fueron 3 meses... Sí, arduos. Arduos. Sí, sí. Tampoco es que tuvimos tanto tiempo. Nos manejamos dentro de pautas profesionales, de lo que normalmente se estila, de poder ensamblarlo y poder llevarlo adelante. No es que tuvimos los chicos, aparte son todos chicos formados, como ustedes ven, no es que estamos trabajando con pibes que de repente van a decir, bueno, tenemos que empezar muy, muy de atrás, ¿viste? Claro. No. Así que empezamos y fue realmente maravilloso porque en un momento empiezan a aparecer estas cosas que también ellos desconocían, ¿no? Es claro, decir, en principio, ninguno tenía idea. Si te descuidas, no sé. Porque hay un dato que no dije, que es muy importante. En el año 2009. Ayer, digamos, ¿no? Claro, cuando se cumplieron los 90. Claro, claro. Sí, sí. Cuando se cumplieron los 90 años, se desclasificaron algunos documentos en Estados Unidos que permitieron saber algunas cosas de las embajadas. Entre ellos, el embajador Stinson, de Estados Unidos, en Buenos Aires, en el año 1919, informa al Departamento de Estado, hay un documento de esto, recién se conoce en el año 2009, Silva, Horacio Silva, que es el que ha escrito, donde hemos trabajado mucho con su libro también histórico, que ha escrito Verano Rojo, no me acuerdo viene el título Infierno, algo así, bueno, el autor, ahí nosotros nos enteramos que en el año 2009 se habían desclasificado. ¿Y qué decía el informe de Stinson? Que 1.385 personas, 2 meses después, la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires informa al Departamento de Estado de los Estados Unidos que 1.385 personas habían asesinado. Claro, por una cifra... Tendemos a pensar que en esas cosas la Embajada no se equivoca.
Claro, bueno, uno si busca, las cifras son distintas. Sí. Habla algo de 700 muertos entre desaparecidos, más de 50.000 personas presas, tengo también 4.000 heridos, que dicen que muchos de estos heridos después se convierten en muertos. Exactamente. Me gustaría resaltar un poco qué reclamaba esta gente, ¿no? Porque son cosas que con los años fueron obteniendo. Pero en ese momento, bueno, costó mucho tiempo hasta que esto se vuelva una ley o se vuelva un derecho. Jornada laboral de 8 horas en lugar de 11, aumento de sueldos, descanso dominical y reincorporación de algunos trabajadores que eran delegados despedidos, sí, ¿no? Se le sumaba eso, igual paga de obreras y obreros, los que sí hacían las mismas tareas, la prohibición de trabajo a menores de 14 años, porque se contrataba al grupo familiar. Iba a trabajar con un sueldo, iba el padre y la madre, digamos, dos sueldos, y ofrecían a sus hijos porque estaban desesperados, y entonces incorporaban a los pibes para las tareas que se suponían, aprendían un oficio, bueno, los metían a trabajar y claro, los explotaban. Bueno, es muy, muy interesante eso porque realmente en lo que uno busca, en la bibliografía que uno encuentra, no aparece estos datos de que trabajaban, sí decían que trabajaban los chicos, no estaba esta cuestión que mencionabas antes de la igualdad de los sueldos y ese tipo de cosas, claro, no existe eso. Eso, vos fíjate, en la obra aparecen dos pensamientos, ¿no es cierto? El de Paquita Marecha, el de Paquita Bernardo, sí, más proclive a la parte revolucionaria de sí, el aquí ahora, el de tenemos que salir a la calle. Y un poco el pensamiento de Marechal, que después, con los años, se va a convertir en quien se convirtió, ¿no? Es decir, donde él avisora de que era una locura, que no estaban las relaciones de fuerza como para salir a... que iba a ser una carnicería, que había que apostar al tiempo. Que con el tiempo iban a venir los derechos, que la lucha lo llevaría... no, y él cuando dice, claramente, no tenemos un representante, estamos ahí luchando. Dijo, bueno, hay una frase que bueno, dice, hay en algún momento va a haber un himno que nos va a representar a todos. Claro, sí, sí. Bueno, él su condición de con los años, eso es una licencia. Claro, ¿no? Claro, es sí, decir, sí, él, sí. Él con sus años, el cierto que es nieto de francés, era cierto, Marechal es un apellido francés, y es cierto que su abuelo estuvo en la Comuna de París, luchando en la Comuna de París. Es una licencia que nos tomamos que un día el pueblo va a tener su marsellesa porque él un día va a escribir al peronismo y va a cantar la marcha. Claro, obrerita, por eso, ¿no? Por eso. Es sí, decir, sí. Pero bueno, nada, es un chico de 19 años que dice lo que dice a través de lo que nosotros escribimos. Sí. Si le parece, vamos a escuchar. Si te parece, vamos sí, a escuchar un tema, Leonardo, para seguir hablando de esta dicotomía que se plantea en la obra, que dale, es las dos posturas, ¿no? Y la recuperación del lugar de la mujer en este conflicto, que también es otra cosa que está por abajo de la alfombra, ¿no? Dale. Así que bueno, ya regresamos a conversar con Leonardo Napoli, director y coautor, junto con María Prado, de 1919, Armonía Inconclusa. Ya regresamos. Continuamos al aire de La Expiación, conversando con Leonardo Napoli sobre 1919, Armonía Inconclusa. Y quería retomar un tema que estabas diciendo antes de que nos fuéramos al corte, que es esta postura que se pone en juego, ¿no?, de Leopoldo Marechal y Paquita Bernardo sobre cómo cambiar la vida de los trabajadores, ¿no? Y bueno, por un lado, Leopoldo creía que el destino estaba prefijado, que Dios ya lo acompaña, y Paquita cree que el destino lo construye uno mismo, y ella dice, bueno, se pone como ejemplo, ¿no?, de que ella no siguió lo que le inculcó la familia, claro, sino que ella construyó su destino como ella más ama, digamos, ¿no? A través de la música popular. Claro. La verdad que no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Me sorprende gratamente que hayas reparado en determinadas cosas, porque a veces María está escuchando, Prado. Mandamos un beso enorme. Bueno. Que hayan reparado en determinadas cosas de la obra y que no se les haya pasado por arriba. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Efectivamente, es decir, la mirada de Paquita, que nosotros intuimos que debe haber sido así. Claro.
dado que, como te decía recién, ella era una chica de clase media baja que vivía en la calle, lo que hoy es la calle Hidalgo y Julián Álvarez, ahí vivía ella. Sí. Ahí murió ella. Trabajaba de chica en una fábrica de medias y tocaba el bandoneón con su orquesta, que ella misma a los 19 años, porque Osvaldo Pugliese fue su primer trabajo, digamos, en orquesta, lo hizo en la orquesta a los 15 años, en la orquesta de Paquita Bernardo. Increíble, ¿no? Claro, sí. Empezó a tocar, él fue a un, como muestra en la obra, fue a lo que hoy llamamos un casting o una audición, sí. Y quedó en la orquesta. Y Paquita tenía esa... Y tocaba... A ver, yo le decía a Rocío Araujo, digo, vos imagínate que es una chica que hace su carrera como cantante solista. Que yo le digo, vos imagínate que ahora vayas a tocar, en vez de ir a los lugares donde vas, al conurbano profundo, en los lugares donde... Sí, sí, bueno, no había nada, claro. Claro, para una chica de Villa Devoto, digamos, ¿no? Es decir, bueno, para ella ir a tocar a los lugares... el Arroyo Maldonado, donde aparte ella no transigió en convertirse en un hombre ni hacerse el no sé qué, ella mantuvo su condición de mujer, y desde ese lugar se enfrentó a una sociedad patriarcal, pero a una sociedad cuchillera también. No es que eran solamente, sí. Ahí portaban armas, ahí más de alguna vez tuvieron que suspender un tocar porque se agarraron a cuchillazo. Sí. Es decir, ella estaba acostumbrada, sí. Y no perdió su condición ni de mujer, ni con su condición de reclamar por los derechos, ni su cuestión. Es lo que yo decía en el corte, por ejemplo, yo creo que siempre hubo mujeres que estuvieron dispuestas a dar la pelea y a decir algo en contra del sistema, pero que quizás hoy se las escucha, ¿no? No es que en realidad trasladamos a esta Paquita a la actualidad, sino que Paquita, o por ejemplo, mañana se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, por ejemplo, hoy se cumplen 24 años, no casualidad, de la muerte de Osvaldo Pugliese, así que estamos conectados con todo ese tipo de cosas. Entonces, no, me pongo a pensar en eso, digo, que en realidad no es que es una mujer hablando en palabras de hoy, sino que es una mujer hablando en su tiempo, reclamando algo que en ese momento para ahí no se le dio la validez, no tuvo el lugar, ¿no? Sí, y fundamentalmente no fue visualizado, es decir, porque ella representa también, en ella está el pensamiento de Virginia Bolten, el pensamiento de Salvador Honrubia, el pensamiento de esas primeras mujeres que tenían como lema ni Dios, ni patrón, ni marido. Es decir, había... que ponerse ahí, ¿no? Es decir, contra la sociedad patriarcal, fueron las primeras denunciando a la sociedad patriarcal, porque era la esencia misma del sistema capitalista y explotador, ellas lo veían en el sistema patriarcal, ¿no? Es decir, en el patriarcado. Es decir, el patriarcado se construye el sistema y fundamentalmente avanza sobre la opresión sobre las mujeres. Las mujeres como en su cuerpo, en su condición, digamos, de explotada, en su condición de trabajadora, ¿no? Es decir, eso que dice en un momento Marechal, bueno, siempre al lado de en las mejores de ellos, y le dice, no, pare, no sea solemne, yo lo traduzco de esta otra manera. Esa anécdota que cuenta, que pasó, que cuando su hermana mayor se casó, le dio el delantal de la cocina a su hermano, claro, en medio, sí, y después sí. Eso lo dijo Paquita de verdad, es una de las pocas cosas que en una nota quedó de Paquita. Sí. Eso lo dijo Paquita de verdad. Ahí con María empezamos a decir, oye, esta mina era diferente, ¿no? Es decir, para tener ese nivel, digamos, de yo no quise un destino para mí de esa manera, de ser morir o fregando los calzones de un marido o de tuberculosis en una fábrica. Porque eso era lo que le esperaban a esas mujeres trabajadoras del suburbio, que no era tan lindo como lo cuenta algunos poetas, ¿no? Es decir, no era una cosa tan... los suburbios de la Boca, ya Eva Perón, dado que la nombraste, ya dice muchos años después, en
En La Boca no hay nada lindo ni pintoresco que vienen a ver los turistas, ¿eh? En La Boca hay sufrimiento, o había, hoy hay otros tipos de sufrires, pero son barrios pobres, marginados, bueno, así creciendo, ¿no? En base a un gran sistema de explotación. Eso es lo que nosotros tratamos de... Sí, yo creo que bueno, también la música tiñe un poquito de melancolía la escena, también bueno, las letras son impresionantes, vos me dijiste que fueron también de María, hechas para la hora, que sí, es sí, impresionante. Sí. Nosotros con María estrenamos sí. Homero Manzi, pero con letras de otro compañero. Pero también estrenamos en aquel momento 6 tangos a la antigua usanza de estrenar tangos o música argentina. Nosotros acá estamos estrenando 8 canciones, de las cuales todos son piano en vivo también, digámoslo. Sí. Y el que toca el piano es el director musical, digamos, claro, el director de la música, sí. ¿No? Bueno, eso es también es algo que quiero destacar. Yo lo que veo es que bueno, también nos muestra esa desigualdad, no solo de la mujer, sino la desigualdad en las condiciones laborales, digo, ¿no? Esa desidia en la cual vivían, vivir con lo justo, vivir con lo que se puede, trabajar desde chico, eso se veía, es una realidad que hoy la vemos tan lejana, pero la verdad a la es vez una, no. Es una realidad sin derechos. Es decir, claro. No había derecho, no tenían derecho. Y había, salvo estos anarcos divinos que uno... Nosotros no tenemos nada que ver con ese pensamiento. Digo. Claro, un contexto también de anarquía, claro, de revolución daban rusa. Daban la vida por la causa, por la anarquía. Pero daban la vida fundamentalmente no por la letra de un dogma, sino daban la vida, o dieron la vida... por sus compañeros. Por sus compañeros. Esta es la realidad. Entonces, eso también marca la obra. Además de esta desigualdad que vemos en muchos sentidos, vemos esa contención, ¿no? Esa contención entre unos y otros, y entre a la hora de hablar, a la hora de aconsejarse, a la hora de resistir, que es algo que, bueno, que también tiene que ver con el contexto, que fin de la Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa, anarquía, era como, bueno... La revolución a la vuelta de la esquina, ¿no? Es claro. Decir, un poco era eso, y Paquita lo que se lo señala, el despelote en escena, ¿no? Es decir, claro. Cuando le dice vamos ahora a la calle, y Leopoldo le dice no, guardemos, ¿no? Para hay que tomarlo de experiencia esto y trabajar, claro. Porque ¿cómo puede ser que ellos son dueños de esto, de esto, de esto, de esto, pueden con esto, de esto, y nosotros estamos acá tirando piedra, ¿viste? Bueno, Paquita en un momento le dice, mañana no sé si vamos a estar, como eso es lo que decía mi compañero, ¿no? Esas cosas de contención y esas cosas terribles que pensaban, pero porque era real, porque no sabían si al otro día iban a estar vivos o iban a estar muertos. Sí, por la represión, por el hambre... y por las enfermedades. Sí. Vos calculá que había 3 formas de exterminio humano, porque cuando vos hambreás, marginás y ponés a las mujeres y a los hombres, digamos, en situaciones límites, los matás por inanición, los matás sin derechos y los matás con los fusiles, digamos, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. No tuvieron... Sí. Por eso es que uno... Yo a veces me río... Porque cuando uno se pone así, viste, dice, bueno, terminé, viste que está esta cosa ahora de los medios. Dice, bueno, terminemos con la grieta, famosa grieta. La grieta existe desde la época de Jesús, es decir, qué sé yo, o antes, no sé. Pero, sí. Y en la Argentina, y en Latinoamérica en particular, que es lo que nosotros hablamos, solamente si ustedes se ponen a fijar, o se fijan, en los pocos años que hemos podido ganar en derechos... que han sido fabulosos, sí. ¿No? Es decir, porque todo lo que ellos hablan, 25 años después, se convirtieron en derechos. Tiene una canción, como decía, en una marsellesa. Claro, en una marsellesa, ¿no? La marcha peronista. Quiero también decir 2 frases increíbles que dice justamente el personaje Pugliese, hoy 24 años de su partida. El tango fue la mejor forma de expresar la particular forma de ser argentino y la vida era entonces un inmenso pentagrama en blanco.
un poco tiene que ver con lo que estaba hablando. Claro. El tango también fue, yo creo, claro, fundamental el tango, para... Hay también una historia oficial del tango, como todas las cosas, ¿no? Hay una historia oficial que habla, bueno, el tango... Lo embellece un poco más. Claro, ¿no? Es decir, bueno, el tango es el producto de un choque donde aparece el gringo hambriado que llega con sus bártulos y sus valijas al puerto de Buenos Aires o a los puertos de Rosario, ingresa y se encuentra con el nativo, con el criollo, y en el medio de esa melange que tiene que ver en la noche, la marginalidad, el suburbio, los confines de Buenos Aires, digamos, el extramuro de la ciudad, ahí empieza a nacer entre polcas y canzonetas y tanguillo andaluz esta particular forma que es el tango argentino. El tango argentino es producto no de la mujer que engañe, el varón que llora, eso es un invento no sé de quién. El tango no es eso, nunca lo fue. El tango representa, por lo menos durante, expresó durante distintas épocas lo que acontecía en la sociedad, ¿no? Es decir, sus formas puras o sus formas más avanzadas casualmente logran con el estado de bienestar. Claro. Con los avances de las sociedades, también la música popular fue avanzando. Y el tango es un género musical que no sé, tendrá 150 años de historia, no sé, por decir, más de 100 tiene. Unos cuantos más, 150 casi diría. Bueno, ha expresado durante toda esa época, ha expresado un poco esta particular forma, es el argentino. Dice, es el argentino. Hermoso. Hermosa, está teñido de un montón de frases, ¿no? Pero bueno, en especial las de Pugliese me han tocado una fibra muy sensible y la verdad que bueno, ese pentagrama se fue completando de derechos, yo creo que en algún momento, claro, que aún faltan. Y me gustaría, bueno, primero felicitarlos por la originalidad de la propuesta, por ser los únicos que te tomaron a pecho este homenaje a esas víctimas. Vos lo dijiste en una entrevista, que creían que de esta manera habían cumplido con todas esas víctimas, y me parece que es emocionante que vos lo hayas tomado desde ese lugar. Bueno, el día del estreno, siempre nos toca saludar a los que estábamos detrás de la factura esta. Sí. Y bueno, por responsabilidad o por edad o por qué sé yo, me tocó hablar a mí. Entonces, lo único que dije que por la puerta de Hasta Trilce, que vamos los miércoles a las 21 horas, digámoslo, por favor. En la calle Massa 177, pasó el cortejo este. Increíble, mira, no lo sabía. Por la puerta de ese lugar. Es decir, que la fachada de Hasta Trilce, que era el antiguo depósito del editorial no sé cuál, era el depósito de libros ahí, en esa fachada, ese edificio, que era de 1904, 1905, por ahí vio esas paredes, vieron pasar el cortejo de la Semana Trágica, que es los acontecimientos que... Y nosotros los trajimos 100 años después. Por eso que a los chicos les decíamos, estos pibes que hoy tienen 19, 20 años, y que uno cariñosamente le dice pibe, ¿no? Porque, sí. Contarán dentro de 50 años, seguramente que participaron en algo que conmemoró esta gesta. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la dedicación y por habernos respetado. Siento con un gran respeto el deseo de que se hayan preocupado tanto y hayan entendido tanto lo que nosotros hacemos. Bueno, vamos a estar eternamente agradecidos. Bueno, de mi parte, Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber venido al programa a profundizar sobre esta obra, que la verdad es que te transmite una emoción terrible. Bueno, porque son cosas que sucedieron, no sucedieron a... forman parte de nuestra historia, y bueno, traerlas
acá a nuestro presente. Bueno, me parece fundamental y maravilloso. Gracias. Una charla apasionante, llena de historia, la verdad que no siempre uno tiene el privilegio de tener una charla a este nivel. Gracias. Así que gracias por nuestra parte. Bueno, repetimos 1919, Armonía Inconclusa, con dirección de Leonardo Napoli y con la coautoría junto con María Prado, de esta obra que va los miércoles 20 y 30 horas. No, 21.